full time, si Dios quiere. Pero trabajaba part time aquí y part time en Washington. Si me ofrecen a mí eso, así no quiero. Yo no voy a ir a... No, yo no quiero manejar esa guay. Prefiero quedarme en el front desk y así estoy relax y tengo mi tiempo para mis viejitas. ¿Me entiendes? Y al fin y al cabo, okay, sí. No nomás lo que está ganando ya. ¿Me entiendes? Yo creo que lo come aún. Si me dicen para Washington, no. Hoy me cierro, hoy estuve como 3 horas con un examen en ahí. Y anyway, en julio me toca, en agosto, por ahí me toca pasar en agosto y septiembre, antes de radiografías. Pero mientras tanto, si me ofrecen para Washington, digo, no, lo siento. No, yo no voy por ahí, sino que estoy aquí cerca de mi casa. Estrés, Washington para no, porque... No, que va. Aparte que igual necesitan tiempo también para sí, tu casa. Sí, no, no, yo ya hoy... Como que me concienticé y dije, no, no, olvídese, ya no tengo como 20 años para decir sí, voy para allá y para acá, no. Ya, qué pena, si me van. Yo lo más seguro es que me van a llamar a la pero dice, pero tienes que, porque así son los supervisores, ¿verdad? Tienen un primero el anzuelo a ver qué dice uno. Entonces, si me dice una, digo, yo no lo siento, pero yo no sé si aquí sí puede, pero yo no, pues, no estoy interesada en ir a Washington. Porque ese muchacho trabaja en Washington, acá. Claro, soltero sin hijos. Sí, bueno. Entonces, no, tiene su familia y además que sí. Tú tienes, a lo mejor haces más con la viejita. Claro, sí, yo con las 3 días que hago allí, me gano lo que me gano una quincena. Imagínate. Por eso, no, por eso me estoy esclavizando estos 3 días. ¿Me entiendes? Y yo mando a Antonella a veces, por ejemplo, el viernes ella me acude después de las 2. Porque yo tengo la reunión que te digo, le van a hacer la despedida al muchacho. Entonces... que estaba buscando una parte, entonces dije, bueno, yo tampoco hace tiempo, pues que no hago nada.